Pedimos a los integrantes del Presidium llevar a cabo el corte de listón inaugural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Atoyac de Álvarez. Álvarez, nos da mucho gusto participar en la inauguración de esta Escuela de Ingeniería Agroforestal del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez. Es obligado recordar a quienes nacieron en este municipio de tanta historia y de tanta cultura. Recordar a Juan Álvarez, que se formó durante el movimiento de independencia y adquirió el grado de dirigente máximo en el proceso de transformación que se conoció más tarde como el movimiento de reforma. Si se combina la siembra de árboles frutales, maderables, con la enseñanza, con la educación superior, con lo que se va aprendiendo en esta universidad, vamos a avanzar mucho. Esto es realmente muy estimulante. Hasta me produce sentimientos, porque esto es un anhelo, es un ideal para la transformación de México. Y toco madera, no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear, a robar, y no les importaba el pueblo. De todas maneras, hay que actuar de manera precavida y apurarnos. Por eso me dicen algunos, ¿por qué la prisa? ¿Por qué es tan intenso? Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo. Y yo soy maderista. Estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida, entregar la estafeta a las nuevas generaciones. Hay que pensar en el relevo generacional. Por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad del movimiento de transformación, es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permitan los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana. Y vamos a seguir apoyando a Guerrero por las razones que ya se conocen. Este es un estado fundamental en la historia de nuestro país. No se podría escribir la historia de México sin la historia de Guerrero.
México es lo que es en la actualidad por la lucha de los guerrerenses, que han estado siempre a la vanguardia en las tres transformaciones que han habido: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora también en la cuarta transformación. Me da mucho gusto estar aquí en Atoyac y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias de todo corazón.